Ok, necesito uno más. ¿Para qué me mirás si no vas a aceptar lo que te digo? ¿Cuál era la de...? Algo bueno. Mira, algo mira bueno. Lo que hemos puesto, o sea... Vamos a ver, al que madruga Dios le ayuda, está bien. No deje para mí lo que pasa, está bien. Más vale un pájaro en mano que sin volando, está bien. Si el río suena es porque piedras trae, ya empezamos a rayar. No hay mal que por bien no, no hay mal que por bien no venga. Salvo. Cuando es para ti aunque te quites y cuando no aunque te pongas. En guerra avisan números soldados y no se puede tapar el dedo como un sol. Pero eso lo dice ella. Ese es el gracioso, porque eso lo dice ella. Que venga Gigi, ¿no? Gigi, la de Puerto Rico. Hola. ¿Cómo estás? Gigi, ¿verdad? Sí, Gillian. Gillian. Hola, Gillian, Gillian. 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 Perfecto. Ay, pero ¿cómo? Te dicen Gigi. Me dicen Gigi, Gilly o Chichi o Cutie. ¿Y cómo te gustaría que te llame yo? Gillian o Gilly, como te sientas más cómodo. No, tú tienes mientras que mientras no me digas el nombre mal, estamos bien. Perfecto, Gillian. Pero dime tú, dime de, o sea, con decisión. Gillian, Gillian. 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 Ok, Gillian. Gillian, me gusta más Gillian, sí, sí. Perfecto, Gillian. Yes. Pregunta que te voy a hacer, ¿te hicieron lo mismo que a mí cuando entré, que escogieron el cuarto rojo o tú los escogiste? ¿Yo? Sí. Ah, ¿quieres saber si fue por mi voluntad que elegí? Claro, sí, es justo y necesario preguntar. Sí, justo y necesario. Claro. ¿Consideras que es relevante? Sí. ¿Por? Porque, you know, necesito saber si fuiste tú que quisiste hablar conmigo en el cuarto rojo. Yo te elegí. Sí, pero nada, era una pregunta normal. No, está bien. Después estamos aquí preguntando, ¿no? No, sí, no te pongas a la defensiva, solo no, es que yo estaba soy así. Jugueteando. No, yo siempre soy así. Todos los hombres piensan que también tengo esa actitud fuerte, pero soy así. ¿Actitud fuerte? No me parece a mí. Soy sweet, pero es que al principio no. Ok, ya cuando agarras confianza ya... Exacto, sí. Exacto, ok. Exacto. Muy bien. Gillian Marit. Gillian. Peculiar tu nombre, ¿quién te lo puso? ¿De dónde viene? Mi mamá. Se supone que sea Gillian con G, pero todas mis hermanas son con Y. So, mi mamá quiso editarlo Puerto Rican version. So. Oh, okay. Sí, Gillian. All right. Yeah, la mesa de las entrevistas. Hablando en inglés, ¿no? No quiero que se redonda. Había escuchado hablar en inglés. Dado que no hemos sentido hasta en ruso. Se sale entrar. ¿La escalera? Pues, me gustaría saber. ¿Qué te parece? Un montón de preguntas tú como yo, ¿no? No sé. Tú quieres estar estudiando. Nunca le había visto estudiar bien a una mujer. Oye, él es muy linda persona. La escalera. Yo quedo linda. Yo tengo 21, los cumplí cuando entré aquí. ¿21? ¿Y te hicieron algo? ¿Te llevaron a buscar? No, felicidades. ¿Ah? Felicidades y ya. ¿Y muere de maquillaje? Sí, es que fue de momento que vine para acá, no fue que... Estamos demasiado atentos. Bajo la alfombra. Escorpio. Déjame escuchar. ¿Octubre 25? Sí. 25 de octubre. Día, por todo el día, no encuentro el lugar. ¿Octubre 25? ¿Sí? ¿Cuál es tu cumpleaños? El 25. ¡No! ¿En serio? ¿Qué? ¿Sí? ¡Qué duro! ¡Qué locura! En el cuarto rojo, Austin y Gillian tenían química. Eso se veía. Puede pasar algo. Si este Frederick no se pone las pilas, creo que si Austin por fin se pone las pilas y llega a conectar, puede que por ahí también se le dé. Porque pues... a la chica no le desagrada, pues se veía que Austin también le llama la atención. ¿De dónde eres? Yo de Perú. ¿De Perú? ¿De sí. Perú? Okay, sí, compatriota de Shirley. Ya, verdad, eso. Sí. Ya. Qué locura. Yo soy de Puerto Rico, by the way. Yo sé que eres de Puerto Rico. Pero no sé, si no sabía, sí sabía. Solo... por el acento. Qué curioso, me ha dado mucha risa porque en mi vida habré encontrado dos personas que... Sí, ni yo tampoco. Una de mis mejores amigas es octubre de 31, pero nunca. Exacto. He igual conseguido. A mí, un amigo mío es de 31. Oh. Weird. It's weird. Dios mío. ¿Te toca? ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Uf, a ver, me dedico a bastantes cosas. Bueno, tengo dos empresas. Ok. ¿Empresas de qué? Empresas. Una es de suplementos. Ok. De nutrición y esa onda. Y la otra es de ropa urbana. Oh, así nice. Es. Y paralelo a eso, trabajo en la televisión, pero ahora estoy más abocado en lo que es mi carrera musical. ¿Tú mismo diseñas la ropa o tienes gente que diseña? No, yo mismo. Sí. Ok, ¿y qué tipo de música cantas? Urbano, pop urbano. ¿Urbano trap o urbano comercial? Urbano comercial, pero estoy a punto de ser un trap
por lo bajo, o sea, no quiero romper la línea que llevo. Underground. Sí, pero más que todo para mí, como para plasmar. Bien, buena persona. Fisicudo, buena persona, caballero. Y está disuelto en un cuarto rojo con Gilly. Y me gusta escuchar, por favor. ¿Por qué querés escuchar? ¿Por qué no le das su espacio y dejas que tenga? ¿Cuál es? No, por nada, le pusieron acá. No, dale su espacio. Ese espacio estoy a punto de grabar. ¿Lo hayan cortado ya hace rato? Esta semana. Y mirá, y justamente, capaz la invite. Capaz le invite a su video. Digamos que estoy pasando un momento de mi vida muy bueno. Y me gustaría compartirlo también con vos, por eso. ¿Me vas a hacer una pregunta o quieres que tire ahí a lo...? Tira lo que tú quieras. Ay. Bueno, pues yo también me estoy metiendo en la música, pero no es algo que... ¿En común también eso? ¿Cumpleaños, la música? Que no tengo concreto, no tirar ningún sencillo, por, nada por el estilo, porque no quiero tirar... Compartir muchas cosas, conversaciones amenas. Pero tiene su música lista. También, me tiene que animarse a sacarlo. Pero justamente Austin tiene los contactos. También soy bailarina exótica. Y pues nada, me gusta mucho el maquillaje, todo lo que tenga que ver con la belleza y todo, todo es lo que me gusta. Yeah. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Juegas algún deporte? Veo que le metes al gym. Sí, de hecho, practiqué judo desde los 7 hasta los 18 años. Uh-huh. Estuve en la selección de mi país. Oh, nice. Cuando iba... ¿Llegaste y ganaste o...? ¿Ah? ¿Ganaste? Sí, claro. Sí. A ver, no lo sé, tengo que preguntar. Pues. He tenido derrotas, he tenido como victorias todo como todos. Ok, ¿no? Ok. Yo creo que parte de aprender también es saber perder, ¿me entiendes? No, claro, sí. Que perder con clase. ¿Y por qué a mí no a Renier? Solo falta él, solo falta él. Sigue vivo. Oye, no. Puta madre, me está. Ya salí. Oye, te saco, boludo. Se movió. Me caí el Renier. Se movió todo. Y me tiré el pedo. Ay, coño. Ay, papi. Eso es todo duro, papi. Dime tú, Edgar, que eres boricua y la conoces. Y créeme. Él no tiene la capacidad para ese tipo de mujer. No que Austin tampoco la tenga, pero... Pero Austin puede ser un mejor prototipo, un mejor perfil. Uy. Depende, porque... ¿Por qué? Lo tiene todo. Austin es perfecto. Su ex. Austin es perfecto. Era más o menos así. 24. No. ¿23? No. ¿Mayor o menor? Mayor. ¿26? Más. ¿28? No. ¿30? No. ¿34? No te pases, 27. Ah, 27 oye, que acabo de cumplir. Pero justo si me estás cambiando tuyo. Mucho. No sé. Te estás adivinando, es parte de esto. Es válido. Estoy adivinando. Ok, 27. Ok. Dijiste que estabas haciendo un deporte, yo hice voleibol casi toda mi vida. Tengo sueños frustrados de gimnasia, pero no. Bueno, es que los puedes desarrollar en los bailes que haces. Sí, por eso es que creo que también desarrollé mucha pasión por el pole dancing, como que me gustaba mucho. A mí me gusta también bastante la gimnasia. De hecho, me acuerdo ir a la playa en algún momento de mi vida y practicaba volteretas. Hoy por hoy salto y hago mortales por mí mismo, ¿me entiendes? O sea, aprendí solo. Tanto me gustó que... ¿Aprendiste solo? Solo. Yo también aprendí a bailar por YouTube. En YouTube aprendes de todo, olvídate. No, sí, de todo. Si quieres aprender, lo haces. Así es, Gilly. Pero se nos acaba el tiempo, ya nos están llamando. Pero pues sí, bueno, tendremos conversaciones en el futuro. ¿Por qué no? Si está disponible, ¿por qué no? Claro. You know, pero nada, fue un placer. Igual. Pobre Frederick. Normal. Pobre Frederick. Normal. Creyó. Es ¿qué que tal? ¿Cómo te fue? Cuando creyó que ya había encontrado el amor, llega otro y le jala la butaca. Normal. Tuvimos una conversación. Una conversación. Tú sabes, palpe. Papi, tú sabes, normal. No hay que cerrar la puerta ni bregar nada. Esa conversación muy jocosa. De verdad. Pues nada, estábamos hablando. Cosa, Jill. ¿Usted qué explicaciones le va a dar a ese otro? Ninguna, porque es que no pasó nada. ¡Te las va a pedir! Más bien ninguna, porque no tienes por qué darle explicación a nadie. Esa es la diabla siempre imponente. Que yo no, ¿me entiendes? Fue una conversación normal. A nadie le expliques. Se ve que es un buen chico y me han contado muchas cosas buenas de él y tuve una buena conversación con él en el cuarto rojo.